Tengo el placer de presentar al doctor Nelson Ruiz, que me está acompañando acá. El doctor obtuvo su título de grado en química en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente emigró a Estados Unidos para completar los estudios con orientación a la nutrición animal, obteniendo la maestría y posteriormente el doctorado en la Universidad de Florida. Fue gerente de nutrición para el Servicio Internacional de Cargill Incorporated. Gerente de servicios de nutrición y aseguramiento de la calidad de la división Con -Latin, CONTIN LATIN de Continental Grain Company. Es complicado. Actualmente se desempeña como director de Nelson Ruiz Nutrition, realizando trabajos de consultoría en nutrición de monogástricos, asegurando aseguramiento de la calidad de alimentos balanceados, investigación y solución de problemas de campo en aves, calidad de pasta, torta de soya y soya integral. Ah, muchísimas gracias al comité organizador del simposio por su invitación. Muchísimas gracias, doctor Pablo, por la introducción. Ah, vamos a hablar eh, sobre el poroto de soja desactivado versus la harina de soja. Ah, pero primero, miremos, primero vamos a hablar sobre lo que hay en común entre los dos ingredientes. Después vamos a hablar sobre dónde empiezan las diferencias. Y cuando hablamos de las diferencias vamos a hablar de los parámetros de calidad, la actividad de la ureasa, que no es una técnica adecuada para evaluar la calidad del poroto desactivado. O también vamos a hablar de la solubilidad de la KOH, que no es relevante para el poroto. Al final voy a dar unas recomendaciones si el tiempo alcanza. El más obvio de todas las comunes, obviamente, es que vienen de la soja, de lisin max, y ambos entran en formulación de monogástricos como una fuente de proteína. De hecho, como sabemos y como lo acaba de decir el doctor Rostaño, la soya, la soja, es la fuente número uno de aminoácidos digestibles para aves y cerdos. En el mundo. Y otro aspecto muy común, obvio, es que el poroto y la harina vienen, tienen exactamente los mismos factores antinutricionales. Eh, Liner, que fue un gran investigador de la soja y de los factores antinutricionales de varias plantas y leguminosas, dividió los factores de la soja en los dos grupos de termo- resistentes contra termoláviles. Y nuestro tiempo se va a dedicar básicamente a hablar de los termoláviles particularmente con relación a inhibidores de tripsina. Mañana en la sección de cerdos voy a referirme un poquito a lectinas, hoy no tenemos tiempo para hablar de lectinas. Voy a relacionar el aspecto de los inhibidores de tripsina con el síndrome de tránsito rápido, no está en ningún libro. Y no está en ninguna revisión actual sobre la soya, a pesar de que hemos hablado sobre este punto desde el año 2005. De tal manera que esta es mi primera vez en tengo el placer de estar en Argentina. De tal manera nunca he hablado de tránsito rápido por acá. Yo les voy a dar mi versión, porque como hay tantas versiones y tantos distintos uh, puntos de vista de acuerdo a lo que distintas personas o distintos colegas ven en el campo. Cohen eh, joven en Holanda. Fue el primero en reportar los problemas de, de, de cama húmeda y de defectos de en la conversión y de problemas de desprendimiento de mucosa en pollo de engorde en 1992 en el veterinario y consideró que era un problema, bien, un problema viral, no lo llamó tránsito rápido ni nada de esas cosas, pero su descripción es totalmente congruente con tránsito rápido. López Coelho en México, después en la reunión nacional o la reunión internacional de AMEBEA presentó una gran revisión sobre los problemas relacionados con tránsito rápido, que eran una revisión de lo que se veía y de lo que ocurría sin encontrar una explicación a eso. Butcher, de la Universidad de la Florida, también hizo una revisión sobre sus observaciones en el campo. Voy a definir tránsito rápido a, como la situación en la que las excretas pierden su forma normal y no presentan una cobertura normal de ácido úrico. Las excretas contienen alimentos sin digerir, simple a visible a simple vista. Las excretas presentan un color amarillento, no necesariamente siempre, pero en varias ocasiones. Las excretas son húmedas, aunque no siempre. La cama se vuelve húmeda y resbalosa. Se observa más desprendimiento de mucosa de lo normal. Las aves pierden su uniformidad. Ahí se presenta despigmentación o pigmentación pobre. A veces durante la necropsia se observa proventriculitis, y como consecuencia de un problema de tránsito rápido, hay problemas de cama, hay problemas de conversión alimenticia que se afecta negativamente, hay problemas de pesos corporales debajo del estándar y hay pérdidas económicas que pueden ser enormes. Entonces, una excreta normal se empieza a transformar en una excreta que tiene entonces ya. Pa Alimentos sin digerir, no ha perdido su forma, ha perdido el ácido úrico, la cobertura de ácido úrico, o se vuelve totalmente deforme, o es resbalosa, la cama se vuelve resbalosa, el desprendimiento de mucosa se hace evidente, se deforma la excreta. Esto es en condiciones experimentales, una excreta bastante húmeda, alimentos sin digerir, de nuevo alimentos sin digerir, desprendimiento de mucosa. Eh, se pueden ver excretas relativamente bien formadas, pero cuando esas excretas se abren, se puede ver que hay alimentos sin digerir, o al final del hílio se observa alimentos sin digerir. Ah, no siempre hay problemas de proventriculitis, pero se ha encontrado situaciones, hay daño interno en el proventrículo, y la desuniformidad de la pigmentación es muy evidente en aves en un mismo lote, que están estando expuestas a tránsito rápido. Nosotros reportamos eso en 2005 en la Reunión Nacional de Ciencias Avícolas como una observación de campo. Los inhibidores de tripsina en harina de soja están correlacionados con brotes de tránsito rápido en pollo de engorti. Y una observación posterior en 2008 en la que mostramos los efectos de alimentación prolongada de soyas con altos inhibidores de tripsina en reproductoras pesadas. Efectos de la alimentación prolongada. En, con harina de soja alta en inhibidores de tripsina. Que esencialmente, ¿qué fue lo que encontramos? Lo que esencialmente encontramos, y nos tomó alrededor de seis años para realmente identificarlo, eh, en distintos países, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, eh, ordenamos finalmente todas las situaciones en las que teníamos y no teníamos problemas de tránsito rápido, y pudimos entonces establecer que cuando lo correlacionábamos con inhibidores de tripsina, eh, podíamos empezar a encontrar como una línea divisoria a... Entre efectos relacionados con inhibidores. Ah, mis unidades acá, eh, tengo que decirles que todo el tiempo voy a estar hablando de miligramos por gramo porque utilizamos el método ISO europeo. Yo sé que en Argentina el doctor ah, Bernardo Iglesias y el doctor Ascona utilizan el método basado en las unidades de inhibidoras de tripsina por miligramo. Son Dos sistemas de unidades distintos, no podemos hablar de conversiones estrictamente. Lo mejor es entender qué ocurre en el campo y correlacionarlo con los niveles determinados en el laboratorio, sea el método que sea. Bueno, mi, mi discusión va a ser en miligramos por gramo. La mejor interpretación de estos brotes de tránsito rápido es, fue básicamente que al menos uno de los factores involucrados en tránsito eran los inhibidores de tripsina. No necesariamente la única razón. Eh, yo creo que ustedes, los que han estado en el campo, han visto situaciones con, por ejemplo, con grasas, aceites rancios, y grasas y aceites rancios presentan un cuadro, no exactamente igual, pero un cuadro parecido al de tránsito rápido. Los brotes de tránsito rápido uh, que reportamos en 2005, dijimos en 2005 que estábamos entre 3 y 3.5 miligramos por gramo, pero también dijimos que entre más bajos, mejor, y también dijimos que necesitábamos que en la harina la solubilidad fuera no inferior al 78%, o sea, 80, 78%, 80% de solubilidad en KOH. Pues los inhibidores son termolábiles y podemos tener inhibidores muy bajos en condiciones en que la soya, la harina de soja, perdón, la harina de soja ya se ha quemado. Sin embargo, desde 2005 hasta hoy, hemos visto decenas de protes de tránsito rápido y ahora sabemos que el nivel óptimo de inhibidores en harinas de soja y por otros desactivados es del orden de 2 miligramos por gramo. De hecho, es posible producir eh, harina de soja y es posible producir poroto desactivado con cero inhibidores de tripsina. No hay mucho interés en las compañías de oleaginosas, por ejemplo, en desarrollar ese método, pero existe la manera y podemos producir cero, eh, sin afectar y sin quemar la soya. Entonces, si hablamos de inhibidores de tripsina, inevitablemente tenemos que referirnos a actividad y tenemos que referirnos a la actividad de ureasa porque la actividad de ureasa es lo que la industria entiende. Las, y la industria de oleaginosas a duras penas entiende ureasa. Si le hablamos de inhibidores de tripsina, no comprende, dice, no entiende. Entonces tenemos que hablar y tenemos que relacionarlo con inhibidores, con ureasa porque ureasa es lo que ha estado en el mercado. Entonces, desde, 2000, desde 1944 existe la técnica de ureasa en el mundo. Tenemos 70 años hablando de ureasa. Y ureasa siempre fue un método indirecto. Nadie ha hablado que fuera un método directo, pero está escrito en todos los libros de nutrición y está escrito como en piedra. Desafortunadamente tenemos que modificar la interpretación y les voy a explicar por qué. Porque cuando tomamos los datos exactamente de las mismas muestras involucradas en los mismos brotes o no brotes de tránsito rápido, entonces podemos ver la correlación entre ureasa e inhibidores de tripsina y podemos ver el rol que tiene en frente del problema de tránsito rápido, porque cuando trazamos la raya... Resulta que cuando trazamos la raya ya estamos precisamente en el borde inferior del intervalo que se ha considerado por muchos años, por décadas, como el intervalo correcto. Entonces, es realmente, aquí vemos que ya empezamos a tener problemas de tránsito rápido cuando tenemos eh, ureasas por encima de 005 y se hablaba de valores tan altos como 0.20. Entonces, realmente estos dos, este intervalo ha dejado de ser válido. ¿Por qué ha dejado de ser válido? Vamos a discutir un poquitico sobre eso. El nuevo intervalo para ureasa de harina de soja recomendado es entre 0 y 0.05 unidades de pH. Estoy hablando de ureasa en términos de unidades de pH. También existen otros métodos basados en la titulación de nitrógeno. Que son distintos, pueden ser numéricamente parecidos, pero estamos hablando de métodos distintos. Toda la discusión hoy es relacionada con inhibidores de tripsina en miligramos por gramo, que se puede relacionar con unidades inhibidores de tripsina por miligramo y actividad de ureasa explicada en términos de delta de pH. ¿Por qué cambió el intervalo? No era que el intervalo estaba mal. No. El intervalo estuvo muy bien por mucho tiempo. Los que cambiaron fundamentalmente fueron los pollos. Las aves cambiaron. Cambió la genética. El pollo moderno es mucho más eficiente que el pollo de las décadas pasadas, pero su consumo de alimentos también es mucho más alto. Si hablábamos de la genética de para 2050, aquí nos devolvemos más bien a la genética de 1957, de los años 50 contra la genética de 2001, que fue lo que estudió Havenstein y su grupo en Carolina del Norte. Y básicamente lo que ellos hicieron fue hacer toda una comparación de cómo eran esos cambios genéticos que, ocurrían, eh, que ocurrieron en las aves durante eh, medio siglo de investigación y medio siglo de desarrollo de la industria. Entonces, usando los datos de la simulación de Habenstein de 1957 contra la de 2000, del 2001, y como ellos reportaron todos los datos de consumo, de pesos, pudimos entonces hacer una simulación de la simulación, en la que pusimos, sobrepusimos niveles de inhibidores de tripsina para esos consumos. Queríamos ver cuánto consumo de inhibidores de tripsina tenían las aves en los años 50 contra cuánto consumo tienen las aves de 2001 y posterior a 2001, perdón. Entonces hicimos usando esos datos a 42 días. Ellos tienen datos para distintas edades y eh, los pollos a 42 días en 1957 pesaban 539 gramos. Y obviamente nadie sacrificaba a las aves a 42 días en 1957. Había que esperar como hasta 70 días, mientras que ya en 2001 tenemos un peso de 2.674, pero entonces el consumo era de 1.261 gramos contra un consumo de 4.355. Entonces, tomando las fórmulas y suponiendo que estos datos fueran repetibles, entonces sobrepusimos qué sucede si yo tengo una torta de soja, perdón, una harina de soja que tiene 2, 4 y 6 miligramos por gramo, y medimos entonces qué cantidad de dieta y qué cantidad de miligramos por ave consumieron las aves de 1957 contra las aves de 2001. Entonces podemos ver fácilmente que para 2001 las aves de 1957 a la dosis mayor de inhibidores de tripsina no alcanzaba a consumir lo que las aves de 2001 consum hubieran consumido a la concentración más baja. Y aunque hablamos de un gran avance en la... El desarrollo de lo que necesitamos de las aves, como es la pechuga y como es eh, su eficiencia, no necesariamente correspondió con un aumento en el tamaño del sistema digestivo. De tal manera que lo que podemos decir es que, para un tamaño del sistema digestivo relativamente parecido o un poquitico más grande, no más, la concentración de inhibidores es muchísimo más alta de lo que ocurría en los años 50. Entonces, esta es una posible eh, explicación especulatoria. Vuelvo y regreso a la relación de inhibidores de y ureasa, simplemente para decir que dada que tenemos una buena correlación, podemos hablar entonces de intervalos de ureasa para valores de inhibidores de tripsina y más o menos tener una manera de orientarnos en dónde estamos, porque siempre los inhibidores van a ser más difíciles de determinar que la actividad de ureasa. Si hablamos del poro, del poroto desactivado eh, y empezamos a ver en dónde están las diferencias, hasta el momento he hablado de, los, de las cosas o de los aspectos que son similares, porque los factores antinutricionales son lo mismo para el poroto desactivado o para la harina de soja. Pero cuando ya entramos en asuntos relacionados con el proceso, el proceso es el proceso es definitivamente muy importante en discutirlo. Si miramos el proceso de extracción por solvente para la harina de soja, que empieza obviamente con el poroto de soja crudo y la limpieza y el secado y todo el proceso hasta generar harina de soja, un punto muy importante es el laminado. El laminado es ese paso donde el frijol soja es convertido en una en una hojaldre, en una, en un una hojuela, eh, gracias, una hojuela, para su mayor exposición al solvente. Ese efecto es muy importante en igualar las condiciones de exposición de la ureasa y de, la, de los inhibidores de tripsina, porque la ureasa está en un sitio distinto de donde están los inhibidores de tripsina, y los inhibidores de tripsina están en vacuolas y están en organelos, diferente a la ureasa que está en el citosol. Entonces la exposición se hace más similar cuando hay eh, laminado y posteriormente el desolventizador tostador, que es donde se hace efectivo la destrucción de los factores antinutricionales, la mayoría de ellos son destruidos por temperatura en, la, en el DT. Ese, ese DT es un equipo que es muy uniformizado. Todo el proceso es muy uniforme cuando estamos hablando de harina de soja por solvente. Habrán 10, 15 productores de DTS en el mundo. Son supremamente uniformes. Y en consecuencia, la comparación entre harinas de soja entre países, entre plantas, es muy similar, van a haber diferencias, claro, algunos reciben que quieren ahorrar un poco de combustible y entonces hacen que el DT funcione a una temperatura más baja, entonces resulta con factores antinutricionales más altos. Pero el proceso como proceso es muy similar en todas partes. Y generan entonces valores muy similares entre inhibidores de tripsina y activada de ureasa a distintos valores de ureasa, a distintos valores de inhibidores. Y por eso, como ya expliqué o mostré anteriormente, hay una muy buena correlación, 0.97%, sobre 104 muestras que contienen muestras de Brasil y muestras de Argentina y muestras de Estados Unidos y muestras de Bolivia en esta base de datos. Esta observación de la relación entre ureasa e inhibidores en la harina no es nuestra. Lo está reportado desde muy temprano. Mustacas fue un gran investigador en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Peoria, que estuvo trabajando en estos factores críticos de proceso de solventización y en sus datos presenta 24 muestras que analizó para actividad de ureasa e inhibidores de tripsina y reportó una correlación de 0.80. No, ese no era su objetivo, reportar eso. Simplemente está dentro de sus datos y nosotros simplemente lo, lo graficamos y encontramos que para esas muestras había una buena correlación. Y si buscamos, por ejemplo, estos datos de 20 muestras que fueron procesadas eh, con un mismo lote de soja en una misma planta, 20 eh, muestras reportaron valores hasta de punto 94 R cuadrado. Perdón, caballero, ¿usted podría apagar eso? ¿Cómo? Ah. Muchas gracias. Si miramos entonces también la correlación, en este caso en una planta piloto, también encontramos una alta correlación, ciento. De tal manera que básicamente podemos decir que en cualquier base de datos de harina de soja por solvente, donde se determine urease y se determine inhibidores, la correlación está ahí. Cosa muy distinta es lo que vamos a ver en poroto desactivado. La mayoría de los, en la mayoría de los países el poroto es para autoconsumo y se genera en plantas pequeñas, relativamente pequeñas. Existen varias tecnologías como la extrusión seca o desactivado eh, por vapor o la cocción o desactivado por... Eh, perdón, el primero desactivado por calor, el segundo desactivado por vapor. O probablemente el de calor es lo mismo que en tambores. Eh, extrusión húmeda micronización, infrarrojo y pueden haber otras metodologías disponibles. Todos estos procesos son diferentes y sirven el propósito de generar poroto para autoconsumo o mercados locales. Muy, con muy pocas excepciones, no existe un mercado internacional de poroto desactivado. Más aún, no hay estadísticas de cuánto poroto desactivado se produce en el mundo. Un Anderson clásico uh, de extrusión húmeda. Un uh, sistema de vapor. ¿Existen máquinas como estas en Argentina? Parecidas. ¿Alguien las ha visto parecidas? Ah. Estamos hablando aquí como de cinco compartimentos. No, que es, es, es como un DTE del proceso de solvente, pero no hay solvente, o el solvente es agua y vapor. Entonces es otra historia distinta. O un tambor giratorio, exposición a llama directa, o un extrusor que tiene preacondicionador y muchísimas modalidades que hay. Ninguno de los procesos de poroto desactivado que existen tienen laminado. Laminado no existe ahí porque no tiene por qué existir. Tampoco existe el DT, porque el laminado y el DT son pasos exclusivos de la producción de harina de soja por el proceso de solvente. Esos son pasos importantes y diferencias importantes entre el poroto de soja y el, el poroto desactivado y la harina de soja. En consecuencia, no debería ser sorpresa para nosotros, para mí no fue, pero no debería ser sorpresa que estos porotos desactivados generados por procesos distintos no vamos a encontrar una relación entre ureasa e inhibidores. Veamos. De un, total de un total de 138 muestras de porotos representativas de un número igual de lotes comerciales fueron analizados entre 2013 y 2017 en Nutrianálisis análisis en Bogotá. Estos lotes de poroto fueron producidos en Colombia, en Brasil, en Perú, en Panamá, y los, otros, y los procesos incluidos incluyeron instrucción húmeda, desactivación por calor y desactivación por vapor. No encontramos ninguna correlación, 138 muestras, la regresión fue eh, eh, significativa, pero el R cuadrado es básicamente cero y cuando tomamos el 37% de muestras que tuvieron un valor más alto de inhibidores de tripsina a pesar de tener valores de ureasa bajas tampoco encontramos correlación ni lo encontramos tampoco cuando tomamos un grupo el perdón el grupo de muestras de 87 corresponde a bajos inhibidores y baja ureasa pero no encontramos correlación y el grupo en el que habían Altas ureasas, altos inhibidores y bajas ureasas tampoco encontramos correlación. Pero pudimos hacerle un estudio detallado a 20 muestras de las 138. Se pudo hacer un seguimiento detallado hasta los procesos que las generaron. 20 muestras significan 20 lotes diferentes en una eh, planta, en una compañía específica. Se trata de una compañía que posee y utiliza dos equipos de procesos distintos para llenar sus necesidades de poroto. Esta compañía compra el poroto en el mercado internacional y cada lote lo reparte en los dos procesos. Un proceso es por cocción. ¿Se dejó de funcionar? No, no, está bien. ¿Sí? sí, ¿me oye? Sí, sí, está bien. Ok. Un proceso, perdón. ¿Cómo estamos de tiempo, doctor Pablo? Bien, bien. A de okay. ¿Estamos a tiempo? Entonces me voy. ¿20 minutos? No. ¿20 no, minutos? 20 minutos. Ah, bueno, si quiera. Muchas gracias. Eh, entonces, estábamos hablando de que estamos haciendo el seguimiento a 20 lotes que fueron producidos en dos procesos distintos, pero provienen del mismo buque. Estamos asumiendo que el buque es homogéneo o relativamente homogéneo. Uno fue por cocción, desactivado por vapor, y el otro, extrusión, extrusión húmeda. Tenemos aquí los datos, entonces, para 10 lotes por un sistema y 10 lotes por el otro sistema o por el otro proceso y en consecuencia tenemos el promedio de la actividad ureásica de 1.0198 contra 0.0367. Y la pregunta es, ¿son esos valores de actividad ureasa estadísticamente diferentes o son distintos? Y cuando contestamos la pregunta encontramos que se acerca un poco a la, a la significación, pero fueron definitivamente distintos. O, eh, eh, similares. En consecuencia, los valores de, eh, de, perdón, los valores de actividad ureásica fueron estadísticamente le, eh, similares entre el proceso de extrusión húmeda contra el proceso de desactivación por vapor. Pero cuando miramos los datos de inhibidores de tripsina, vamos a encontrar 1,77 contra 5,233. Y ah, no nos va a sorprender que... Vamos a encontrar una diferenciación estadísticamente válida entre esas dos eh, medias y, en consecuencia, tenemos una diferencia clara entre los dos procesos con relación a inhibidores de tripsina. Entonces, las conclusiones y recomendaciones con relación a esta parte. Primero, esta base de datos de 138 muestras de brotos desactivados generados a partir de procesos distintos indica que no hay una correlación entre ureasa e inhibidores en poroto desactivado. Segundo, el seguimiento comparativo de 20 lotes, 10 lotes para cada proceso, demostró que uno tenía tres veces más que el otro en inhibidores a pesar de tener ureasas bajas. En consecuencia, se concluye a partir de estos datos que en contraste con la harina de soja, en contraste con la harina de soja, enfatizo, en poroto desactivado, la determinación de la actividad de ureasa no predice confiablemente la calidad de la misma. Sin embargo, la medición de los factores antinutricionales como inhibidores de tripsina permite evaluar correctamente el valor nutricional de la, del poroto desactivado. ¿Qué más es diferente entre el poroto y la harina de soja? Hablemos de solubilidad en KOH y poroto. En 2004, Ruiz y colaboradores publicaron un trabajo que, en el que indicaron que no ocurrió sobreproceso del poroto desactivado usando dos procesos comerciales y evaluado con pollos a 42 días. Y no hubo correlación entre los valores de solubilidad en KOH y los coeficientes de digestibilidad en vivo para los aminoácidos. El R cuadrado fue cero. Los procesos de desactivación fueron, experimento 1 fue extrusión húmeda y en el experimento 2 desactivación eh, por calor. Aquí están los dos experimentos, experimento 1, experimento 2, las temperaturas 118 hasta 140 y en el otro 113 hasta 150. Se utilizaron las temperaturas máximas que los manufacturadores de los equipos dijeron que eran permisibles. Y evidentemente el valor de KOH desciende de 98 a 79 en el primero y de 94 a 69 en el segundo experimento. La correlación entre KOH y temperatura es muy buena, .84. Sin embargo, cuando añadimos a estos mismos datos el coeficiente de digestibilidad de lisina in vivo, encontramos que la correlación es cero. Esto nos dijo, bueno, aquí hay una cosa rara, aparentemente eh, la solubilidad no, no nos explica eh, o no nos indica si hay un problema de sobreproceso o no en, en soja, en poroto de soja. No tuvimos oportunidad de repetir esto hasta el año, hasta el año 15. Eh, y lo presentamos con el doctor Parsons en la Universidad, en la reunión nacional de ciencias avícolas en, do, en 2015, realmente se hizo en 2013 y 2014. Básicamente, la solubilidad de la proteína en KOH no está correlacionada con la lisina digestible de las aves en poroto desactivado. Y digo que no lo pudimos hacer hasta 2014-2015, porque todos lo que yo presento son datos de la realidad comercial. Yo no, no trabajo en un laboratorio no tengo el privilegio de ser un académico, entonces tengo que trabajar con los datos que hay en el campo. Y estos fueron una colección de datos de un total de 10 lotos de polietileno desactivado extrusado producidos entre 2012 y 2013. Un solo método en una sola planta, producidos en serie a través de su producción normal de 2012 a 2013 y fueron seleccionados con base en sus valores de solubilidad en KOH, analizados en ese momento en el mismo laboratorio, pero que para efectos del estudio lo hicimos en tres laboratorios distintos. Y lo hicimos en tres laboratorios distintos porque probablemente, como ustedes saben mejor que yo, hay una gran variabilidad entre interlaboratorios cuando utilizamos solubilidad en KOH. Entonces, para resolver ese asunto, resolvimos hacerlo entre laboratorios distintos. Aquí están los valores de solubilidad que variaron, en, teniendo en cuenta la variabilidad de interlaboratorios, entre 60 y 81%. Esto, en términos de harina de soja, es una enorme variabilidad contra estos valores en poroto eh, desactivado y como podemos ver hay diferencias grandes, pero lo más importante de estos tres laboratorios es que lo que fue alto en un laboratorio fue alto en todos los laboratorios. Y lo que fue bajo en un laboratorio fue bajo en todos los laboratorios. ¿Por qué? Porque realmente el problema de la desestandarización de KOH es que la intensidad de la agitación es un problema y no es estandarizado, no está estandarizado y tenemos diferencias entre laboratorios. Las diez muestras fueron analizadas para aminoácidos digestibles in vivo por la metodología de Cibal en la Universidad de Illinois. Aquí están los coeficientes de digestibilidad, que son coeficientes de digestibilidad coherentes o consistentes con lo que está reportado en la literatura, pero cuando miramos el análisis estadístico, la correlación de Pearson no hubo nada. Aquí hay una probabilidad de alrededor de 0.03 con 0.66 negativo que no tiene ninguna eh, eh, significación biológica. De resto, no hubo nada más. Con relación a arginina digestible, el siguiente aminoácido que es afectado en, en condiciones de sobreproceso, tampoco. No hay, eh, no hay correlación entre ellos. Entonces, si miramos las muestras, estas son las muestras eh, involucradas en este estudio y podemos ver las diferencias en tonalidad. KOH baja, el color cambia, pero la correlación con. con eh, eh, coeficientes de digestibilidad lo podemos ver muy claro aquí. La, la muestra número 4 tiene 81% de, de, de solubilidad con 83% de lisina digestible. Y la muestra número 8 tiene 62% de solubilidad y tiene también 83% de digestibilidad eh, de la lisina. En consecuencia, no tenemos realmente una correlación y no tenemos que preocuparnos de solubilidad. En conclusión, en contraste con la harina de soja, vuelvo e insisto, en contraste con harina de soja. Esas son las diferencias en la evaluación entre harina de soja y poroto desactivado. La solubilidad en KOH no está correlacionada con la digestibilidad in vivo de los aminoácidos en poroto desactivado. Teniendo en cuenta las conclusiones sobre actividad ureasa que ya presenté, el parámetro de calidad a medir en poroto desactivado son los inhibidores de tripsina. Esa es la medición que tenemos que hacer. Y cuando tengamos una mejor pre pre predicción, una mejor metodología, va a ser muy interesante, dado el hecho de que evaluar individuos no es tan fácil. ¿Tiempo? Ah, bueno, yo todavía tengo algo que contarles. Hablemos aquí sobre valores recomendados, valores recomendados contra valores típicos. En resumen, en resumen. Hablé de inhibidores de tripsina. Un poroto crudo va a tener ante alrededor de 20 a 40 miligramos por gramo. El doctor Bernardo eh, Iglesias les dice cuánto es en Teius por miligramo, pero es harto, ¿verdad? Hablamos de cuánto en, en Teius. 50. 50 Teius por miligramo se correlaciona con alrededor entre... Bueno, 20 es un valor bajo, eh, 40 es un valor eh, más alto en... Porque hay diferencias entre variedades. Mi recomendación, en harina de soja, eh, aunque se encuentran valores eh, comerciales en el orden de 2 y 4, y, y de pronto hasta 4,5 o 5, ah, mi recomendación es estar entre 1.65 y 2.35, que se correlaciona con una actividad de ureasa entre 0.0 y 0.50. ¿Por qué no podemos, por qué no podemos ir? Eh, eh, por debajo de uno no, no es que no podamos ir, podemos ir por debajo de 1.65. Pero entre más bajo yo esté aquí, muy seguramente entonces voy a terminar con una, una solubilidad por debajo de 80, por debajo de 78%. En harina es fundamental hacer solubilidad. Tengo que determinar si hay o no hay sobrecocción, si hay o no sobreproceso. Cuando hablamos del de caso de. Eh, el poroto desactivado, el poroto desactivado puede estar por debajo, de, por debajo de uno. No hay ningún problema. Y si se oscureció tampoco hay ningún problema. No hemos podido encontrar situaciones comerciales. Claro, puede forzar en una estufa o puede forzar en una autoclave y demostrar que sobreprocesa eh, poroto desactivado. Estamos hablando de condiciones comerciales para producir poroto eh, desactivado para al alimentar aves y otras especies. Mi recomendación con relación a actividad de ureasa, ninguna. Realmente mmm, no, no nos va a resolver el problema. Eh, y con solubilidad, tampoco. Olvídese de solubilidad. Re es, eh, concéntrese en inhibidores de tripsina. Ahora, una nota que quiero hacer aquí con relación a la actividad de ureasa. Si yo tengo un proceso, tengo un proceso, es mi proceso, es mi planta yo puedo manipular esa planta, yo puedo manipular ese proceso para generar los inhibidores que necesito obtener por debajo de 1 o en uno, o 1 o 1.5 en proto inactivado. Ahí, cuando yo sé cómo lo produzco, no solamente hoy, mañana y pasado mañana, y no solamente con el operario que tengo hoy, sino con otro operario y con otra operaria. Siempre produzco esos mismos inhibidores porque he estandarizado mi proceso, entonces Ureasa puede ser una buena guía, porque yo tengo un proceso estandarizado. Algo así como lo que ocurre en harina de soja, en el que el proceso es estandarizado, entonces es reproducible una correlación. Pero eso es necesario trabajarlo y en consecuencia la fuerza motriz, el determinante, es inhibidores, no actividad de Ureasa. ¿Tiempo? Muchas gracias. Entonces, aquí seguimos hablando. Vamos a hablar sobre el poroto inactivado argentino. Tuve eh, la fortuna de recibir alguna información sobre eh, los análisis de BONIC y no tengo datos de factores antinutricionales del poroto desactivado en Argentina, pero sí pude ver las diferencias eh, a través de los años... Perdón a través de los años con relación a su análisis proximal y pudimos determinar con las ecuaciones de regresión europea los valores de energía. Esta es la energía promedio, esta es la energía máxima y esta es la energía mínima. Y lo pudimos hacer para el año 14, 15, 16 y 17. Y el punto que yo simplemente quiero traer a correlación, por favor, noten la inmensa diferencia que puede haber en el valor energético de las distintas... Eh, eh, Perdón, estoy en el lugar equivocado. Estoy hablando de poroto desactivado, poroto desactivado en un alimento en harina. Recordemos que para poroto desactivado, la energía metabolizable del poroto desactivado no es la misma. Si estoy trabajando en un alimento en harina, que estoy trabajando en un alimento peletizado. Porque en un alimento peletizado se ha demostrado, y lo ha demostrado más de un laboratorio, que tenemos una mejora en la digestibilidad de la grasa. Entonces, cuando tenemos peletizado y por otro de soya, vamos a tener valores de energía metabolizable más altos. Lo mismo cuando miramos el expeller de soja. En el expeller de soja tenemos variaciones que pueden ser de 500, 600 eh, kilocalorías entre valor máximo y valor mínimo. Entonces es muy importante tener estos puntos en la mente y en el momento de formular, porque existen programas de formulación o programas auxiliares a formulación que permiten hacer una corrección instantánea con base en los datos. Y e inclusive con los datos, si los tienen infrarrojo, los puede trasladar y los puede traer y puede hacer correcciones. Estas correcciones pueden costar mucho dinero, pueden ser muy importantes en conversión, pueden ser muy importantes en rendimiento. Si alguien está interesado más en saber más sobre este tipo de programas, puedo, podemos hablar más adelante. Esto es peletizado. El peletizado tiene siempre energías más altas que que, eh, que en harina. harina está acá y acá. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, me amo. Bueno, doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Ha sido gracias. un placer escucharlo. Eh, ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Alguna pregunta? Permiso, Ibaña. Eh. Sí, buenas tardes. Eh, quizás en, me perdí un poco eh, en los sistemas de, de desactivado. El, el pellet de soja que nosotros llamamos, que es de las aceiteras, que tiene bajo aceite, es el que nombró primero. Y el segundo son porotos desactivados que se desactivan como poroto, como grano entero. Ajá. Nosotros trabajamos mucho con máquinas de expeller o extrusado que después se aprieta y se saca un poco de aceite, uh -huh. que las, primero las lamina. O sea, primero, antes de entrar al extrusor, está molido y laminado, uh -huh. lo que expondría más la, los factores antitripsin. Uh -huh. ¿Tiene algún dato usted de, de ese tipo de producto? ¿Usted está refiriendo a unos equipos como, por ejemplo, Instapro? Sí, yo tengo un Wenger que es un, un, un extrusor. Sí. que después de extrusado pasa por una prensa, ah, pero bien. antes del extrusado va molido, va molido, sí. okay. y hay laminación, hay laminación antes. ah, excelente, eso mejora las posibilidades de que uh, la exposición de los inhibidores y de ureasa sean simultáneas, sí, pues nosotros y trabajamos efectivas. con ureasa con diferencias de pH más ya. que nada para el día a día, ¿y día ¿no? ha chequeado sus inhibidores? Sí, okay. estaban bien, digamos, yo soy bastante exigente después de leer su artículo hace unos años de 002 y de ahí no me muevo, no, no pido el 010 de ¿Y, de. ¿Y le ha dado y, tránsito rápido a los pollos? No. Ah, me salvó la vida. Entonces. No. Entonces es soy, verdad. Ah, bueno. Pero la máquina permite eso, digamos, porque bueno. es una buena máquina. Pero, Excelente, eh, no, eh, no hay, hay ningún, ningún problema. Yo no, cuando... no tengo una crítica a la tecnología, lo único que digo es: no podemos asumir. Lo que ocurrió históricamente fue que eh, la, la, la harina de soja empezó a producirse a finales del siglo XIX en, en, en China. Mientras que la soja integral, o la, la, perdón, yo le digo soya integral, le decimos en otros lugares, el poroto desactivado. El poroto desactivado fue una invención académica al final de los años 50 en la Universidad de Arkansas. Y, y es otra historia totalmente distinta. En términos de calidad, todo el trabajo se ha hecho en... en harina de soja o en poroto, como le dicen a ese de ustedes. Pero todo eso, el no, 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 la, la sin aceite. Expeller. Expeller. O el, estamos hablando también de la harina de soja. De todas maneras, todo el trabajo de calidad se ha hecho históricamente en la harina de soja de 45, 46% de proteína con un 1.5, 2% de aceite. Y después lo extrapolamos, y digo lo extrapolamos porque yo participé en eso. Pensaba que lo que se utilizaba en, se utilizaba en harina de soja como parámetros de calidad eran extendibles igual en poroto desactivado. La realidad nos muestra que no, no es así. O sea, la, la diferencia fundamental sería primero laminar, porque hay... En términos de proceso, eh, excelente idea. La, la sí. ex, hay extrusoras que están, en, eh, digamos, con, con un poroto entero que entra al extrusado y sí. que ese yo le tengo un poco de resquemor, digamos. El, el, el secreto sería laminar para uniformar un poco la exposición sí. al calor. Okay. ¿Hay más preguntas? Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya voy. Sos un talento. Bueno. Listo, entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno. Perdón, me olvidé la pregunta. Eh, quería saber: eh, estos inhibidores de tripsina, ¿cómo, cuáles son o por qué metodología se determinan? Porque si no nos sirve la actividad uriásica eh, y tengo que determinar inhibidores, ¿qué, qué, qué, tecno, ¿qué tecnología se utiliza para eso? ¿Cromatografía? Bueno, ¿Cuáles son? Eh, ustedes tienen aquí, tienen la fortuna de tener el INTA. Y en el INTA está el doctor Iglesias y el doctor Ascona, que han trabajado y han hecho investigación en inhibidores de tripsina en Argentina y lo han publicado y ellos están disponibles. Inclusive el doctor Bernardo está aquí. Entonces, él le puede ayudar a responder sobre metodologías. Están reportadas, están validadas y es posible hacerlo. Nelson, una pregunta que sí. sale del tema de los inhibidores y aprovechando tu extensivo conocimiento de lo que es la soja y toda la tecnología de procesamiento. Eh, va apuntado a eh, querer, digamos, saber eh, en qué etapa estamos, si vamos a tener la posibilidad tecnológica en el futuro, si existe algún desarrollo en ese sentido, como para poder tratar la harina de soja para... Eh, sacarle, por ejemplo, los eh, polisacáridos no amiláceos y de esa forma aumentar el valor de proteína. Si hay algo de tecnología apuntado hacia ese lado, que sería, digamos, de doble impacto, es decir, poder producir una materia prima con niveles más altos de proteína y de paso eliminar la fracción, ¿no es cierto?, de, de polisacáridos de difícil digestión. Ah, en ese sentido, realmente ah, ha habido trabajo eh, publicado por, eh, por el doctor Craig Kuhn ah, en Arkansas y en Minnesota, ah, en la que él reportó el tratamiento eh, por, por extracción por alcohol. Y la extracción por alcohol se, se utiliza en, casualmente para producir el concentrado de, soya, de soja del 65% o 60% de proteína. Esa tecnología existe no, habían, no han existido muchos interesados en promocionarla, de la misma manera que he dicho que es posible generar eh, eh, harina de soja o producto eh, desactivado con cero inhibidores. Eso es posible. Eh, la cuestión se vuelve un proyecto industrial eh, en interesados, en inversión y ese tipo de cosas, pero la tecnología para generarlo está. Estamos ante, enfrente también de la soja fermentada y la soja fermentada se está volviendo cada vez más realidad y en soja fermentada tenemos valores de factores antinutricionales muy bajos. Y, para, y, sí, adelante. y, y, y carbohidratos eh, polisacáridos no almidonados bajos, bajos. Para terminar, vos fuiste muy claro en la mención, ¿no es cierto?, de no tomar en cuenta actividad uriásica y solubilidad para poroto de soja. Esto lo podríamos hacer extensivo a lo que nosotros llamamos Expeller, es decir, a la harina de extracción por solvente, con parte de extracto etéreo alto entre 7 y 9. No he visto un solo trabajo con Expeller. Eh, yo pienso, y hablaba más temprano con el doctor Bernardo Iglesias, de que a medida que bajamos el aceite, que bajamos la grasa, entonces, la susceptibilidad a sobreproceso. Mi especulación de por qué no encontramos una correlación en poroto desactivado, full, con todo el aceite ahí, eh, con relación a KOH, con relación a solubilidad y sobreproceso, mi especulación es la grasa protege la proteína, lo cual no existe en la... A harina de soja en el desolventizador, tostador, donde ya la grasa ha desaparecido. Entonces la proteína está totalmente expuesta, los carbohidratos están ahí y la reacción de Mylar ocurre. Entonces esa posibilidad de, de, de extenderla a, 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 al, al speller de soja va a depender mucho de qué cantidad de aceite hay. Yo mostré muy rápidamente que hay unas enormes diferencias en energía y en consecuencia es válido considerar desde el punto de vista económico hasta dónde se justifica bajar tanto la grasa en el expeller. Eh, claro, que se vende el aceite, por otro lado, puede ser una cuestión de negocio, eh, una oportunidad de negocio interesante. Desde el punto de vista calidad, yo no hago predicciones acá, tenemos que probarlo, tenemos que demostrar que lo que es válido al poroto desactivado con su cantidad de grasa neta, eh, de grasa y eh, natural, eh, natural eh, eh, original presente no, hay, no tengo discusión al respecto pero una vez que empezamos a sacar esa grasa ya puede entre, empezar a comprometerse la habilidad que pueda tener esa grasa en proteger la proteína entonces cuidado muchas gracias gracias alguna otra pregunta Doctor, muchas gracias por su exposición y la aclaración. Sí. Eh, yo simplemente quería agregar algo más eh, con respecto al tema cuando hablamos de desactivado de soja. Usted mencionó que hay muchos métodos. Eh, en realidad en Argentina, este, que se producen en muchas plantas de alimentos balanceados, usamos distintas tecnologías. ¿sí? Tecnologías que hacen incorporación de calor eh, en forma indirecta, que usted lo mencionó. Hay otras que hacen una suerte de combinación de incorporación de humedad y después de calor seco. Hay otras que incorporan eh, vapor eh, este, como, como fuente de calor para calefaccionar o calentar el, el proto desactivado. Uh -huh. eh, varían los tiempos de tratamiento, de retención. Entonces, con esto quiero significar que aparecen un sinnúmero de este, procesos ligados a lo que es este, la desactivación de soja. Es más, hay métodos que son por autoclave también. Uh -huh. eh, entonces, sin duda, todo esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que ver y, eh, qué pasa con los inhibidores de tripsina y obviamente correlacionar con actividad, actividad uriásica. Este. Y en cuanto a Speller, nos pasa lo mismo. Eh, la producción de Speller eh, en Argentina se hace con, con extrusoras. Hay distintos tipos de prensas que terminan de sacar el aceite. En el mercado encontramos expeller que tienen desde el 4% de, de, de materia grasa hasta el 10%. Entonces, sin duda, hay un campo, un rango muy amplio que hace que de repente atarnos a un método se, se, sea complicado. ¿no? Es correcto, este, Te lo acabo de decir. Así que este, este, yo creo que. Es muy oportuna su aclaración de correlacionar distintos métodos y, en definitiva, entiendo y comparto que cada planta pueda adecuar procesos de acuerdo a correlación de datos a través de su técnica o proceso operativo. ¿no? Y el rendimiento con, las, con los aves o con los animales. Sí, sí. Claro. Muchas gracias, por su anotación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos cinco minutos. Sí, doctor, me pareció escuchar recién al pasar este, que usted mencionó que, así como este, había hablado sobre la posibilidad eh, en las harinas de soja de lograrlas este, sin polisacáridos con extracción por alcohol, también se podía lograr el poroto sin inhibidores. ¿Con qué sistema, qué métodos? Fue así que lo escuché correctamente. ¿Se es podría correcto. Llegar a lograr sí. porotos sin inhibidores? No está en el dominio qué, público, No está en el dominio público, pero podemos hablar. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. ¿Sí? No veo. Estoy como en el teatro. Doctor, le agradecemos mucho <laughs> su gracias. presentación, ha sido ah, usted muy amable, gracias. ha sido una muy presentación amable. excelente. Muchas gracias. Me ha tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Aquí. Muy gentil. Muy bien.